Son sagradas, no hay ránscutas, a techo, en la leche. Cucharan agari, cuachcuricaber, tacharacana. Que Dios me llama, guay, que te hagan agari, cuachanaba, dicha, que te da Dios, dicha. La carneara, perigrífria, que camba, que mañase. Gracias, Dios Padre, gracias, Virgencita de Guadalupe, por permitir llegar a un jaripeo más. Gracias por bendecirme con el trabajo, la salud, el alimento de mi hogar. Te pido por mis hermanos, los hijos ancianos que la niña de ellos en busca de una mejor fortuna, Señor. Los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar el madero de la vida, Señor. Cuando llegue mi última monta, mis piernas con toda la escuela se afloje y mi brazo no soporta más el calor de la mente. ¡Venga el aplauso, venga la diana! Sergio Pelayo y Brambila, y en la parte de adelante su hijo, el ganadero también Sergio Pelayo Avendaño, trabajando como el binomio espectacular que han sido en los más recientes meses. Fuerte se abre y ahí está saliendo el americano, sembrando de inmediato a este quillo de Jalisco. Un hombre amado, un hombre mal buscado,
edición 2018, Rancho La Paz de segundo de la tarde, Vigilia, selección mañanita. Atención, toque de bonito, banda, ¡fuerte! ¡Salida espectacular! ¡Se va! ¡Alguien que pueda levantarse, muchacho! ¡No, se llama Jerry Hierro! Señores, sigue volando como queriendo tocar las nubes. Ahí está este toro, señores, un ejemplar que naciera allá con una gran amistad que tiene con el señor Sergio Pelayo, pues ahora ya en las ligas de la Huaca. Y esta se llama el guerrillero Héctorazo. Segundo de la tarde, Vigilia, selección mañanita. Atención, toque de bonito, banda, ¡fuerte! En la parte de atrás, mi amigo Tony Montana. Ahí está el maleteo de Chaparro. Le va a poner la horquilla. Le va a quedar los fierros. No lo pierda. Cinco sentidos. Sale la limpia. Y ahí está. Le mete reglete, vigoroso. Vértigo y velocidad por el lado derecho. Bien plantado, pero bien sentado también. El Chaparro Mayorita. Le sigue perfectamente. Ahí está. El culebreo, el gambeteo. Movimiento sabroso. Reparo. Bonito y espectacular, con mucha sal, con mucha pimienta, y allá se baja Chaparro, dice, el viaje se ha terminado. Centro del ruedo, Chaparro Nayarita, le tenemos una sorpresa, la visita de un amigo que reconoce en buena lid su extraordinaria monta que le ha hecho a este número 3 al maldito sueño. El aplauso enorme para Sergio Pelayo. Está poniendo ya la escuela, ya lo hace. ¡Cuidado!
se va por delante, la va a perder inmediatísimamente, sí, la está perdiendo el Chispa. No le duró ni tres reparos, simple y sencillo. Y ahora saben que hacerlo. Y así ando mis pistas. Yo soy una de nocturna. Ella te dice el duende de mi pan. A ver más en que cantando. Todo lo que sabe su pavor. Pues, de los temas bonitos se llama El Indio. El Indio enamorado, mi amor. Mándale pues por los temas de la música. ¡Vámonos! Vamos a ver en cuanto a lo decida usted tiene la ¡Uy, la fucking chula! ¡Chula, aparte de no tener! ¡Apriétalo, muchacho! ¡Apriétalo, Mario! ¡No te acabo de tener el poder! ¡Vengo! ¡Vengo, te libera! ¡Trátame, muchacho! ¡Otra cosa, mi calificación! ¡No te acabes, cambio de fin! ¡No te acabes en la guardia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lázame a los muchachos! ¡Lo quiero pasar! ¡Jálalo, muchachos! ¡Jálalo! ¡Venga hacia mí! ¡Vamos a ver en cuanto a lo decida usted tiene la... ¡Uy, la fucking chula! ¡Chula, aparte de no tener! ¡Apriétalo, muchachos! ¡Apriétalo, Mario! ¡No te acabo de poder empoderar! ¡Vengo! ¡Vengo de mi madre! ¡Lázame, muchachos! Vamos a esperar que juegue un poquito el toro aquí en esta chance, porque la gente quiere aplaudir. Véngase, señor ganadero. Véngase, Sergio Pelayo Avendaño Junior, Junior, señores, se le gustó la vuelta. Sábado 21, un jaripeo con dos ganaderías, Rancho Divino Niños, San Miguel y Rancho Los Llanos de los hermanos Avanza. Por la noche baile de diamante. La invitación para las fiestas Talpitita 2018. Mi amigo, señor. Guitarra de adrenalina. Y bueno, pues ahí está la información completísima de a esos lazos sanguíneos del señor Moreno Reyes. Talento y comicidad muy bien representada. Señal, saludos a mi amigo Pupi, el amigo Pupi, y sobre todo el talento. Allá levanta la mano el caporal de la parte de atrás, arriba, Pupis, Pupis Vallarta, Pelayo Pupis, dice sí, él dice que ya está, vamos a ver, se toma su tiempo, Pato de Jalisco, y ahí está la salida, lo está desprendiendo, lo está poniendo rapidísimamente en el suelo. Hay que escapar de la escena. Ok, la que sea, por favorcillo. Si buscas una chica, la consigues con unas monedas. Agárrate una gordita, si no la pones en ruedas. Solamente a 100, quita la 100, no pague más. Ándale pues, solamente a 100. Vamos a ver. ¡Listo, Maduro! ¡Ah!
peleando como los hombres, sí señora, para que no seamos hombres. Gran uno de los muchachos, usted sabe cómo hacer la batalla. ¡Se va! ¡Ayúdalo! ¡Sálvate por Dios! ¡Sálvate muchacho! ¡Está morando! ¡Catitas, ayúdalo! ¡Catitas, ayúdalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerte el aplauso que se escuche, mi público! Vamos a ver que esté bien, compadre, vamos a ver que esté bien. Está bien, mi hermano. Bueno, yo quiero que me le den el aplauso también a los payasitos, al payaso de rodeo, al compa Cantinflas que le hicieron el kit. Que se oiga ese aplauso, mi público. En las buenas jugadas que nunca se nota, siempre la misma cara. Regálame el aplauso, el show de bonito y otra diana, muchachos. Esa me la quedan a deber porque hay cambio de banda. La adrenalina está en el aire y de ahí sonarán sus instrumentos. Si la banda suena bien, tiene que... Noveno desafío de la noche. Cerca de su abuela María Medallo, tierra de su señora madre también. Tiene mucho que ver Sergio Medallo en la historia de Villa Purificación Jalisco y por supuesto también la inspiración que desde muy temprano le nace. Perfecto. Sergio Medallo dirigiendo la actuación de sus toros de reparo a toda la gente. Y aquí de Villa Purificación Jalisco. Señoras y señores, ya lo dijo hace un momento mi compañero de fórmula, el Chester, uno de sus hijos, considerado allá en la primera edición, circuito nacional de finalmente selección de Nayarit. ¿Quién dijo miedo? GPS. ¡Tónimo, toma! En el siguiente se prepara el 10 caritas para Juanjo Pedrayo, chico malo, chico malo, chico malo del jaripeo. ¡En la 10, corta! ¡Ahí está! ¡Cuidado, compadre, cuidado que hace por ahí! ¡Vaya, sal, mayorita! ¡Se queja de que algo bueno! Muy bien, pues vamos a verlo ahí, vamos a checar la atención médica. Se duele en mañas, Nayarit, la cara lo dice todo, queridos amigos. Es... Otra melodía, no, ya está cuando ahí en el centro del rancho. Del rancho, la... esta es la feria grande, Villa Purificación 2018. Vamos a ver, fuerte, Julia Boqui Churisca, un papá que ni no te daré, el arroz de poder, el poder, aguante, aguante, condena, cuando no escucho el aplauso. No te vayas, Juanjo, no te vayas. El otro como jinete, regálame el aplauso y la diana que se escucha, mi banda. A él y a toda la gente que le acompaña, por supuesto, al amigo Meño Pelayo, y me dicen, se encuentra aquí, Rico, ¿dónde estás, compadrito? Un saludo cordial y especial para ti. A las amigas avanza, compadre, saludito, compadre, nos vamos, echamos cumbia. Último a detrás de este toro que enfila en relación a salida por el lado izquierdo. Corre en la región en esta Plaza de Morena en la celebración de su 40. Si te das espacio, aprovechalo de una muy buena vez.
Y bueno, Pelayo Pupis dice, yo lo veo buenísimo, falta. Ahí está saliendo, vértigo y velocidad, apretando ahí, jugando con la cintura, perfectamente el trabajo bien hecho de parte de Silencioso. Una y otra vez, activando los remos, activando los resortes, una noche con el diablo. Uno es el bueno, el de Juanjo Pelayo, el del chico malo. Vamos a ver, la posición se atiranta y ahí le baja Silencioso y ahí la termina. Teo Extremo, ya, es el momento, Silencioso que dice, no lo creo todavía. Bueno, ahí está Sergio Pelayo Avendaño, acudiendo a la cita y levantando el reconocimiento y el regalo económico para Silencioso. Ahí pues tuvieron que cuidarla a su nacimiento. Y quien diría, tapar de Chicago, Illinois, para que se vaya apuntando también a estar pendiente. Me gustaría que te llamara, nombre de cliente. Ollito, vámonos, Ollito. Al piso, sacúdate el polvo, Ollito. Las cachetadas para el va. Y recordar la invitación, ellos van a estar allá en Michoacán el próximo día. Quiero empezar esta monta al estilo michoacano, mi banda, si me permiten empezar este son. ¡Eso! Algo raro, algo espectacular al estilo de la monta. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto les está gustando la torada? ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Y la llave, muchachos! Reo es Pichón de Mayaret, Freddy Lamas. Frente el último duelo de la noche. Comienza la revista, Pichón Rayarito en el bailoteo, previo mirando y asomándose hacia los laterales. El toro le acomoda, la puerta se abre y ahí está Pichón Rayarito. Pichón y el toro que pisa fuerte y circula por el lado derecho, impactando y ganando el gatillo una y otra vez. Vaya forma de seguir perfectamente el movimiento de este payaso de rodeo. Sigue y sigue el Pichón Rayarito y el señal. El cabezal El Salvador y sobre la marcha Pichón dice, yo me bajo, el viaje está más que terminado. Darle un testimonio de gratitud y de admiración de parte del mismísimo ganadero. Señoras y señores, otro aplauso y otra diana, mi banda. Felicidades, Pichón. Felicidades, señor Sergio Pereño y Rapila. Y esta es la banda Imperio Jalisciense de la Cuarta Jalisco que le toca bonito. Empieza a checar donde le viene claro y gana. Usted sabe cómo hacerlo, uno de los grandes. ¡La puta! ¡Fue Pocket Fuerza! ¡Ay! ¡Ayúdalo! ¡Sálvate por Dios! ¡Vaya corazón! ¡Vaya poder! ¡Lo encuna de fea manera! Ahí lo empieza a medir. Ahí lo empieza a checar donde le viene claro y gana. Usted sabe cómo hacerlo, uno de los grandes. ¡La puta! ¡Julia Pocket Fuerza! ¡Ayúdalo! ¡Sálvate por Dios! ¡Vaya corazón! ¡Vaya poder! Yo no sé.
Y saben que la última también tiene el ofrecimiento de un gran espectáculo de gran nivel. Por supuesto, el encuentro y el agarrón que anuncia algo que tiene que ser de carácter espectacularísimo. Viene Patitas Tontas, el hombre que se provee de protección de cuello hacia arriba, o sea, la testa y la cara completa. La oportunidad de hacer un percance grave y delicado, bastante serio de los lindos. Ahí está Manuel Hernández, el Patitas Tontas, el de Puerto Vallarta. Pero efectiva para colocarse cerca de Lobos. ¡Corta! ¡Ahí desprende el reparo! Y el Patita se va a ir. Patita se fue, si sí, lo alcanzó a pisar. Vamos a checarlo, cuidado, 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 cuidado que sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Uno de la guaje! Ahora ponte la, ahí te va la foto. Vente. A nombre de que este es él. Felicidades, primo, por hoy está cumpliendo años. Ah, está cumpliendo años.